Te invitamos a ser parte de esta gran comunidad. Somos parte de la transformación digital en salud que el país necesita. Asociación Heltec La Asociación HealthTech México nace con la visión de dar solución a los problemas y retos tecnológicos a los que se enfrentan las organizaciones de salud. Actualmente se encuentra conformada por más de 60 empresas y startups enfocadas en promover y estandarizar el uso de la tecnología en el sector salud. Nuestro motivador es que la tecnología en salud permita mejorar la calidad de vida de más y los mexicanos. A ser parte de esta gran comunidad. Somos parte de la transformación digital en salud que el país necesita. Asociación Healthcare. La Asociación HealthTech México nace con la visión de dar solución a los problemas y retos tecnológicos a los que se enfrentan las organizaciones de salud. Actualmente se encuentra conformada por más de 60 empresas y startups, enfocadas en promover y estandarizar el uso de la tecnología en el sector salud. Nuestro motivador es que la tecnología en salud permita mejorar la calidad de vida de las y Hacer parte de esta gran comunidad. Somos parte de la transformación digital en salud que el país necesita. Asociación Hypec México. Buenas tardes. El día de hoy damos por inaugurado la uh, primera edición del Insight Summit México un evento que busca ofrecer información relevante conforme al sector salud y asegurador. Y el día de hoy nos acompañan grandes speakers del lado de Multiplica. Y para mí es un honor presentar a Alejandro Ruiz, Health Industry Global Head de Multiplica. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria y de salud, trabajando en empresas, big pharma y start startups en áreas comerciales, marketing e innovación como emprendedor. Actualmente se desempeña como Global Head de Healthcare para Multiplica, lidera los esfuerzos para ayudar a las empresas de la industria a transformarse digitalmente. Alejandro es licenciado en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey, con especialización en salud y con un Master Business and Technology por la Universidad de California. Y Alejandro, te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos y por compartir con nuestra audiencia. Hola Eric, muchas gracias eh, por la bienvenida. Muchísimo, muchísimas gracias. Estamos eh, muy contentos de estar acá, de platicar con ustedes estas nuevas tendencias, cómo van a impactar este 2021. Gracias Alejandro. Eh, bueno, ahora es mi turno presentarles a Angélica Spy, quien es nuestra segunda speaker el día de hoy, que va a estar acompañándonos el resto de la tarde. De nacionalidad chilena y con más de 16 años en México, Angélica cuenta con una amplia trayectoria en agencias de investigación, consultoría de negocios y dirección de marketing en empresas enfocadas en producto digital. Estudió la carrera de Social Research Methods en la London School of Economics y cuenta con un posgrado de gestión de proyectos ágiles por Innovation Entrepreneurship Business School. Actualmente desempeña, se desempeña como Trip Leader y Country Manager de la región norte de Multiplica, generando proyectos que se transformen en productos, servicios y, to y sobre todo soluciones que aporten valor a los clientes y por supuesto también a los negocios. Angélica, un gusto tenerte por acá y muchas gracias por tu tiempo. No, mil gracias a ustedes, la verdad, por eh, la invitación y siempre es un gusto platicar de estos temas porque creo que cada vez van haciendo ¿no? más hilo entre... Entre un webinar y otro, ¿no? <laughs> Vamos viendo cómo van avanzando, ¿no? Eh, los temas, ¿no? Perfecto. Pues si quieren, empecemos. Eh, ahí ven ya mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfectísimo. Y bueno, ¿no? Eh, sabemos que la, la pandemia nos ha impactado fuertemente. El año, pas eh, el año pasado. Eh, digo, fue un año de muchos cambios, este, este año va a ser un año de muchas consolidaciones de estos cambios, ¿no? Y, y la palabra innovación y relevancia ahora en un entorno digital, que ahora pues, nos movemos a un entorno mucho más digital, va a cobrar mucho más peso. Y la idea es que les platiquemos hoy eh, un poco de estas tendencias y algunos ejemplos que creemos van en el camino correcto. Y también nos gustaría escuchar de ustedes, eh, al final, una, su percepción y su opinión sobre, sobre estas tendencias. Y dos, ver cómo se puede ejecutar este tipo de tendencias en, en su negocio, ¿no? Y bueno, lo que les platicaba, ¿no? O sea, este 2021 eh, es un año de transición, es un año donde eh, innovación, emprendedurismo, disrupción eh, van a ser un poco más ordenadas y donde es hora de eh, consolidar todos los avances que nos provocó la pandemia. ¿no? Eh, y por otro lado, tenemos estas grandes empresas que se movieron hacia un tema de transformación digital de emergencia, igual de manera desordenada y buscando no quedarse atrás o pudiendo ejecutar acciones, estrategias o poder tener un contacto y un relacionamiento con sus clientes y no perderlo a raíz de... De, de la pandemia, ¿no? Y este reto, eh, bueno, y el reto este año creemos que viene por un tema de cómo usar inteligentemente estas nuevas plataformas para lograr eh, crear estas experiencias únicas, relevantes, hiperpersonalizadas con, eh, con nuestros clientes. Sí, mira, básicamente lo que estamos viendo son estos cuatro pilares básicos, ¿no? Para articular las experiencias digitales. Eh, en la industria. Por un lado, eh, vemos nuevos modelos de relación con los clientes y, y quizás más que nuevos modelos, sobre todo, digo, mi, eh, digamos, donde yo he trabajado más que en ese sector asegurador, desde Multiplica, vemos que ahí hay una gran deuda, digamos, ¿no? con, los, con, eh, con el tema de cómo nos relacionamos con los usuarios. ¿no? Por el otro lado, obviamente, experiencias que sean digitales, eh, digitalmente sobresalientes, ¿no? aunque, aunque suene. Eh, un poco redundante a veces eh, y, y repetitivo, ¿no? Es eh, pareciera que las experiencias digitales en el sector asegurador, eh, en el sector salud, eh, hoy día tienen que poder moverse de una manera muchísimo más rápida hacia lo que el usuario está acostumbrado, ¿no? Que son como los temas que vamos a comentar un poquito más adelante y la parte de, de datos, la parte de inteligencia artificial, la parte obviamente eh, que compone también eh, machine learning, ¿no? Eh, es eh, cómo la podemos integrar para crear estas experiencias relevantes y sobre todo y ahí sí eh, al final nos gustaría mucho abrir esta plática de cómo la están utilizando en, en tanto en insuretech como en healthtech este 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 tipo de, de herramientas, ¿no? Y el foco también en la prevención, ¿no? Eh, eh, porque y esto, digo, parece un poco obvio y hay muchos este, reportes que, que ya lo mencionan y es, pues ya sabemos, el modelo, eh, pues de una manera ya cambió, aunque la verdad no ha cambiado, ¿no? Pero tenemos que irnos a, al modelo preventivo eh, e ir dejando ¿no? de lado este, este modelo de, eh, sobre todo en el sector asegurador, ¿no? De, de pago eh, posterior a un evento y más bien ir, premi, ir premiando no la prevención e ir premiando eh, estos hábitos ¿no? que queremos ir generando en, en los usuarios. Y bueno, y del lado, y del lado justo de, de salud, bueno, estos cuatro pilares, muchos son pilares que vamos a explorar nuevos, ¿no? que ahora la tecnología en el sector salud como tal... Eh, viene con mucho auge evidentemente a raíz de la pandemia, pero también el transforma, digamos, todo el tema de transformación digital eh, está sumando mucho, ¿no? Y era un, era, digamos que era un sector que estaba un poco retrasado por temas de, de compliance, temas regulatorios, y que bueno, ahora a raíz de la pandemia ven justamente esta necesidad de empezar, de empezar a sumarse un tema de transformación digital como tal. Sí, entonces el, la primera tendencia de la cual queremos platicar es eh, justamente la tendencia que hablábamos de eh, eh, experiencias mucho más personalizadas para los usuarios que obviamente hablen de esta relación estrecha, transparente, cercana. Hay muchas maneras de poder generar eh, los temas de personalización, desde obviamente también donde incluyes temas de inteligencia artificial, donde ya existen herramientas ¿no? que te pueden ayudar a personalizar esta experiencia al usuario, incluso podrías eh, hacerlo digamos de una manera un poco más artesanal, pero sobre todo y lo más importante es entender para qué, cuál es el objetivo que queremos lograr al personalizar la experiencia. Eh, ¿Es necesariamente una, una mayor adquisición, ¿no? adquisición de usuarios? ¿Es la permanencia, es la fidelización? ¿Cuál es el objetivo? O es, sim, digo, simplemente, aunque la verdad no es tan simple y es muy, muy relevante, poder generar este lazo y estrechar este lazo con los, con los usuarios. Creo que en el sector asegurador, eh, así como le pasaba también mucho al, a la industria financiera hace algunos años, el desconocimiento que hay sobre el usuario, el desconocimiento que hay sobre, eh, pues lo que hoy día quizás ya lo, lo decimos demasiado, pero lo hacemos poco, el journey del usuario, cómo... Realmente empatamos ese journey del usuario con el proceso que hoy día tiene la organización, son de los temas que creo que eh, la InsurTech, evidentemente, van a estar empujando, porque esto lo hemos hablado en otros foros eh, muchas veces y vemos que, eh, que, que esa va a ser un poco la, la sinergia, ¿no? InsurTech va a ir presionando, ¿no?, para que el sector asegurador se vaya moviendo, eh, dado obviamente la relación tan estrecha que tienen. Pero revisemos alguno de los casos y por otro lado la parte de experiencias digitales sobresalientes, no estas experiencias que ahora buscamos que sean 100% digitales con una visión completamente focada y centrada en el cliente que acá eh, en tema de salud otra tendencia que viene que viene de alrededor de un año año y medio eh, fuerte empujando es la parte de ya no vamos a hablar de pacientes vamos a hablar de clientes porque al hablar de clientes empoderamos a los pacientes a que tengan este tema de acceso al servicio tema de reclamación y tema, por supuesto, de poder tener un servicio, digamos, que sea acorde y a la altura de lo que ellos buscan como tal, ¿no? Sí, bueno, y lo que comentábamos acerca de Big Data e inteligencia artificial, y de hecho incluso yo me enfocaría mucho más en el tema de inteligencia artificial, creo que el tema de Big Data justo ha tenido esa gran problemática de ser en extremo grande, ¿no? Y entonces no poder eh, satisfacer eh, muchas de estas expectativas en, en diferentes categorías de negocio, no, no únicamente en el sector salud. Obviamente el tema de que los datos no están eh, trabajados de la misma manera y que las fuentes de datos luego son tan eh, dispares ha, ha impedido ¿no? que, que, el, que la, el Big Data pudiera realmente avanzar o, o al menos ser aplicado ¿no? como se esperaba. Sin embargo, en inteligencia artificial vemos mucho más esta promesa por, eh, por la capacidad de hoy que tenemos de ir recogiendo datos a través de la misma tecnología, ¿no? Y ahí es donde, sobre todo eh, en estos segmentos en los que nos gustaría posicionarnos, porque es ahí donde estamos generando un valor adicional. Justo ayer, este, y ahora sí que es poco casualidad, eh, eh, tuvimos un seminario sobre experiencias inmersivas, ¿no? Y entonces estas experiencias inmersivas nos ayudan también a recolectar y a recopilar parte de esta data eh, que finalmente no solo se traduce en una mejor experiencia para el cliente, sino que evidentemente también en el uso de información para el negocio. Eh, y luego, bueno, hablando de foco de prevención, ¿no? un poco lo que, lo que hablaba Angélica, del foco de la prevención a través de nuevos servicios y tecnologías. Dejamos de ver ahora al cliente como un cliente, de, digamos, en una etapa de su vida específica y lo abordamos con un servicio o con un producto específico para esa etapa de, de su vida, como tal. Y ahora empezamos a ver cómo servicios, tecnologías pueden agregar valor a este paciente en todo su proceso o en todo su ciclo de vida, ¿no? Entonces, vamos a ver acá eh, tendencias súper interesantes sobre temas de envejecimiento, el tema de end to life o esta etapa terminal de, de la vida, ¿no? ¿Cómo ahora se se vuelve un nicho súper interesante para tanto para aseguradoras como para empresas de salud con el tema de la tecnología y cómo desarrollar servicios específicos que pueden crear eh, eh, que pueden crear nichos y bueno por supuesto pueden acompañar digamos en todo el proceso a, a los clientes y bueno ya entramos ahora sí vamos a entrar a estas 16 tendencias de innovación y relevancia justamente ya aterrizado con ejemplos y que van a ser van a estar súper interesantes si sí, el primer ejemplo que traemos y quizás es bastante evidente, el Lemonade, la verdad es que lo podemos usar, para ejemplo, de muchos, para varias tendencias al mismo tiempo, ¿no? Pero uno de los temas que, que hace muy bien este Lemonade es generar este sentimiento de comunidad. Y cuando estamos hablando de sentimiento de comunidad, estamos hablando justamente de cómo llegamos a tener esta relación más cercana y personalizada con nuestros propios usuarios. En el caso de Lemonade, ellos le dan muchísimo peso a eh, la responsabilidad social. Y cuando hablamos de responsabilidad social, no es solo la responsabilidad de la empresa, sino que también es la responsabilidad del usuario. Entonces, yo al elegir Lemonade, ¿no? puedo eh, elegir ¿no? algunas de las eh, causas sociales eh, a las cuales ellos luego van a estar... Eh, repartiendo parte de sus utilidades. Entonces, generamos varios temas. Generamos, por un lado, eh, este compromiso con es, nuestro usuario. Es Una de las ideas o el por qué eh, trabajar esto, ¿no? aunque se vea muy altruista, también tiene un fondo de negocio, que es, el es, es poder prevenir mucho de los fraudes que se dan también eh, en el tema de los reclamos. ¿no? Y por el otro lado, eh, vamos conociendo y, y, y la verdad es que esto... Quizás más bien no se podría haber eh, hecho, o quizás a Lemonade no se le hubiese ocurrido si no conocieran a sus usuarios. Y claramente eh, eh, esa es una parte fundamental. Conocen quiénes son, es un segmento joven, es un segmento obviamente que está buscando este cambio no de paradigma y que evidentemente de esta manera consideran que están también aportando ¿no? a, la, a la sociedad. Entonces, cuando compartimos los valores ¿no? que realmente le importan a nuestros usuarios, también estamos generando... Este sentimiento eh, de comunidad, de pertenencia, y que ya la empresa no es nada más eh, transaccional, no no es que obviamente yo recibo un servicio por un fin mensual. Entonces, es, eh, por eso queríamos destacar esta tendencia y por eso les decía, hay muchas maneras ¿no?, de lograr el tema de la personalización. Y bueno. El... Perdón, perdón, adelante. Sí, sí, sí. No, 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 pasa, pasa, este. este... Vale. No, 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 tú adelante, adelante, adelante. Ok. En el tema de, de Get Safe, Get Safe eh, también, bueno, también está listada eh, en casi todos los ejemplos, eh, varios ejemplos va, vamos a encontrar de nuevo a Get Safe. Get Safe es de origen alemán. La verdad es que ellos lo hacen a través de la oferta de valor. La oferta de valor que ellos están ofreciendo va, atiende más bien a lo que más te importa a ti en la vida, ¿no? Entonces, cuando yo te doy este poder de controlar tu vida y de que tú seas realmente quien, quien toma las riendas ¿no? de este riesgo, estoy también involucrándome con, con el usuario. La oferta de valor que tiene GetSafe, de hecho hice ahí un pequeño comparativo y, y en México Bruno, por ejemplo, eh, trata de acercarse muchísimo también a esta tendencia, ¿no? que es potenciar eh, tu vida con un producto a la medida. En el caso de GetSafe, además, también entran dentro del tema de inteligencia artificial porque mucha de la recomendación la hacen a través eh, de, estos, eh, de estas herramientas. Y, y justo hablando un poco más de salud, eh, en, este, en este pilar tenemos la parte de conocer el journey del cliente, ¿no? que era un tema que, que, que ya platicábamos. Y una empresa que lo hace muy bien es Medisafe. Medisafe es una aplicación o es una plataforma que busca eh, incrementar las tasas de adherencia, tratamiento de los pacientes y también el engagement como tal, uh, digamos, al al compliance de su enfermedad, a cumplir con su, con, su, con su enfermedad y todo lo que desarrollan ellos y toda, digamos, toda la plataforma en sí y todo, eh, digamos, todas las recomendaciones y toda la interacción en la aplicación está detrás, detrás tiene todo un tema de un, de un journey de, de, de cliente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este journey? Lo que busca es no solo descifrar, digamos, el pad o el camino de estos, eh, de los clientes en, en su tratamiento o en su enfermedad sino que también lo que hace es empezamos a entender al cliente de manera integral en tema de eh, emociones, en tema de comportamientos, en tema de hábitos digitales, pero también otro punto importante es empezamos a entender quién es el tomador de decisiones. En cada una de las etapas de, del journey, y con esto lo que vamos a, a, a lograr o lo que nos va a permitir lograr es cómo quito o cómo reduzco estos puntos de fricción de, de, del journey para que al final logren mi objetivo, que en este caso es el engagement o incrementar la, la adherencia. ¿no? Entonces, Medisafe es un, es un ejemplo eh, excelente que lo hace, y además, bueno, Mediciafe ya tiene ahorita alrededor del mundo. Eh, alrededor de 8 millones de usuarios y está creciendo, entonces es, es un muy buen ejemplo de esta parte, ¿no? Y otra tendencia que está enfocada a salud es el tema de los influencers, pero en healthcare, ¿no? A raíz de la pandemia y de mover todo, digamos, de mover toda la maquinaria de salud hacia un tema digital y donde empieza mucho más fuerte todo el tema digital, aparecen obviamente los, los influencers médicos, o los influencers, de, digamos, profesionales de la salud, ¿no? Donde incluso eh, lo que se detectó, lo que se empezó a ver y que va a cobrar mucho más auge en este 21, es, eh, digamos, hoy en día tienes los líderes de opinión dentro, de, dentro del entorno médico, ¿no? Que al final son los que influenciaban tradicionalmente a los prescriptores o a los que decidían sobre qué tratamiento le iban a dar a un cliente. Y al final lo que está pasando es estos influencers están tomando este papel de mucho mayor relevancia y lo que están logrando es eh, cambiar estos hábitos incluso a nivel de, de prescripción y de tomador de decisión sobre el tratamiento, ¿no? Y algo que buscarán las industrias tanto de salud como las industrias eh, del sector asegurador y de servicios, de servicios médicos o servicios de salud es cómo nos vamos a poder nosotros apalancar sobre esta tendencia para... Estar más cerca de nuestros usuarios, pero también para poder influenciar a eh, nuestros usuarios y empezar a crear comunidades alrededor de estos influenciadores y también alrededor de nuestras marcas, de nuestros productos o de nuestros servicios. Y bueno, y pasando a la, a la segunda tendencia o al segundo pilar, más bien, que estábamos viendo sobre experiencias digitales sobresalientes, eh, a hay un tema que obviamente no ha pasado, ¿no? Y, y, el, y, y es un tema en el cual creo que todavía hay una gran, gran deuda, ¿no? En, en general en, en el sector eh, asegurador. Y, e insisto, ¿no? Insurtech ahí lo está impulsando para ir quebrando un poco. Y es justo esta parte, y, y lo veíamos hace algunos meses. Tenemos otro reporte que luego les podemos compartir también. Hicimos algunos eh, journeys, ¿no? Justamente eh, en, en la etapa de. Eh, Scouting, ¿no? Eh, entendimiento de seguros de gastos médicos, ¿no? Y lo que veíamos en ese, en ese momento es que, bueno, justamente eh, había eh, pusimos dos Insurtech para entender un poco cómo, cómo se daba esta diferencia entre uno y otro. Eh, pusimos a Mango y a Yoko y obviamente ellos dos sí lograban tener una mejor entrada desde el punto de vista de estos procesos y esta compra 100% digital eh, que espera el cliente. Entonces, aquí lo que me gustaría destacar, y es algo que parece evidente, pero si no lo decimos, no lo es, eh, el usuario no espera que le cambiemos o que hagamos algo tan, tan diferente de lo que él ya está acostumbrado. Él quiere comprar un seguro como quiere comprar, como compra en Amazon, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que luego a veces eh, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta entender o nos cuesta dar ese paso, ¿no? O esa disrupción, justamente. Y es cómo generamos un proceso que sea muchísimo más simple y muchísimo más eh, suave en ese sentido para el usuario. Y aquí creo que son tres temas eh, que siguen estando en pie. La verdad es que nosotros llevamos un, un tiempo trabajando en los tres. Eh, y creo que eh, seguirán evolucionando, o sea, que todavía sigue siendo, o sea, que todavía no se termina esta tendencia. Es trabajar justamente desde la parte del perfilamiento, luego, obviamente, el tema de cotización y la tercera es el tema de onboarding. Si estos tres elementos vamos paso a paso eh, trabajando con el usuario, efectivamente vamos a poder lograr un, un, una experiencia 100% digital satisfactoria para el usuario. Y vuelvo a lo mismo, no es que tenga que ser 100% digital, ¿no? En, en este estudio que les comentaba, eh, vimos que hay algunas aseguradoras que no tienen un journey 100% digital, pero terminan siendo, eh, generando la satisfacción en el usuario por eh, la rapidez de la atención. Pero evidentemente, cuando quieres escalar, ¿no? O cuando quieres traer eh, un, sobre todo cuando lo que queremos es aumentar la penetración de este tipo de servicios en México, el tema digital se vuelve eh, imprescindible, ¿no? Entonces, en este ejemplo que vemos acá, que es Cuba, eh, básicamente esto es lo que hace. Ellos van dividiendo este proceso. Primero el proceso de cotización y luego el proceso de onboarding. En el proceso de cotización te hacen las mínimas preguntas necesarias, ¿no? eh, evidentemente vuelve a lo mismo. Todo muy relacionado a lo que veíamos de inteligencia artificial. Mucho de estos de estas pocas preguntas ¿no? que podamos hacer en, en un inicio al usuario, van relacionadas también con los algoritmos que podemos trabajar para mejor evaluar eh, eh, cada uno de los casos. ¿no? Y luego, ya una vez que se realiza la compra, hacen el resto de las preguntas que ya obviamente requieren de mayor tiempo y de mayor complejidad. Entonces, mientras más nos acerquemos ¿no? a esta experiencia en la cual eh, recuerden que el usuario no sabe lo que quiere en ese momento, ¿no? Entonces, tiene que hacer este scouting, tenemos que ayudarlo a comparar, tenemos que ayudarlo a que tome esa decisión. Y mmm, yo sé que me van a odiar, yo sé que esto no les gusta, obviamente, en el sector asegurador, me, pero siempre me dicen, es que, es que el cliente quiere el contacto humano. Eso no es verdad, el cliente no quiere el contacto humano. El cliente lo que quiere es que le resuelvan, quiere, si la experiencia pasa con esa misma facilidad que pasa el contacto humano, va a ser satisfactoria, porque incluso si el contacto humano no pasa con esa facilidad, no tiene ese nivel de satisfacción. Entonces, creo que ese es un tema en el cual tenemos que empezar a, a desapegarnos y sobre todo a entender dónde eh, esta parte eh, va a generar mayor valor, ¿no? Cu ¿Cuándo este asesor va a generar mayor valor, ¿no? Hay una parte que es transaccional 100% y que se puede dar por estos métodos y que puede ser obviamente eh, muchísimo más simple, ¿no? Eh, obviamente entendemos que son eh, productos normalmente orientados a segmentos más jóvenes, ¿no? De la población, pero volvemos a lo mismo. Ya no sabemos si para bien o para mal, la pandemia ha venido a cambiar parte de ese proceso, ¿no? Entonces ya todo aquel que antes no se atrevía a comprar online, ya está comprando online todo aquel que no quería utilizar ciertas herramientas ha tenido, ¿no? Que integrarlas. Aquel que te pedía antes una cita en físico ahora está obligado a pedírtela en remoto. Entonces creo que ya muchos los paradigmas los estamos rompiendo y eh, hay que acelerar justamente esta parte. Y justo, ¿no? Iba muy de la mano eh, en el tema. Perdón, Angie, perdón. Me, me... No, 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 pásalo, porque justamente este creo que va mucho más hacia el cuarto pilar, ¿no? Hasta o si bien lo pusimos en este tema, pero de, vuelvo a lo mismo, los pilares están bastante relacionados, ¿no? Uh -huh. Si queremos, obviamente, atender mejor la experiencia de nuestros clientes, muchos de los servicios de valor añadido eh, son eh, parte de este tema, digamos. Todos sabemos, este... Eh, que en, en México principalmente pues estás muy atado a tu seguro, sobre todo de gastos médicos mayores, cuando tienes preexistencias, obviamente el tema pues, de los años, ¿no? Entonces, claro, no es tan verdad, en el caso de México al menos, que podamos deshacernos y que, y que cambiemos, no es como en el seguro de coche, en el seguro de coche sí cambiamos año con año, ¿no? De seguro. Entonces, ¿qué temas y qué elementos pueden producir y pueden mejorar esta relación, al menos con el cliente? Porque pues, nadie quiere usar su seguro de gastos médicos mayores. Sin embargo, ¿cómo monetizo y cómo hago tangible el valor de esto que yo espero que algún día no me dé algún beneficio? Entonces, aquí es justamente donde yo veo la mayor integración entre health tech e insurance tech. Sí, justamente, y ahora sí, eh, platicando justamente de, de, de esta parte. Eh, donde sí, a ver, primary care eh, o, o este primer contacto, este primer escalón como tal eh, de la atención médica, sí está buscando un servicio eh, que sea 100% digital o que vaya hacia, hacia, hacia un 100% de digitalización, ¿no? Evidentemente, el tema de la pandemia lo impulsa por el miedo al contagio, por el miedo a exponerte, por el miedo de ir a lugares donde hay muchas personas y donde pudieras eh, tener un contagio, ¿no? Y justamente en estos dos puntos que que convergen la parte digamos de health Tech, que hay varias empresas y varias eh, que están que forman parte que están buscando esta par, eh, que están buscando este esta digitalización de este de este primer contacto no algunos es Talk.com y bueno y hay otras empresas eh, de origen de Israel de origen mexicano incluso que están buscando Cómo integrar, cómo, cómo integro este proceso de, del primer contacto para que al final podamos eh, crear una experiencia 100% digital. ¿no? El video que ven acá es, es una aplicación de Israel de signos vitales que lo que hace es que te, te alcanza a leer los signos vitales con la cámara del celular. Tienes luego eh, doc.com, que bueno, son, son justamente. Eh, eh, Visitas al médico remotas, ¿no? Tienes Taito que Tito lo que te permite es tener una auscultación, eh, digamos, muy completa y a, y a profundidad a distancia. Y tienes, por ejemplo, Vitao, que es una empresa mexicana que lo que hace es, es una farmacia online completamente, que además puede ayudar un poco a todo el tema del proceso de, 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 con la aseguradora, pero que también te lleva el medicamento hasta tu casa, ¿no? Entonces la realidad es que el, el 21 va a ser este año donde todos estos servicios que hoy a lo mejor ya existen y se tienen, pero no están integrados, se empiezan a integrar en una oferta de valor mucho más integral, de mucho más valor para el paciente, y yo creo que, que quien logre entender esto y empieza a hacer este tipo de articulaciones e integraciones podrá tener una gran ventaja para, para este año. Y otro, otro punto súper importante en el tema de salud es el tema de eh, eh, Personalized Care Experience, ¿no? Este tema de hiperpersonalización de la experiencia en salud, ¿no? Donde, por ejemplo, esta es una otra aplicación que se llama Switch, que lo que hace es yo voy a entender ahora el paciente y a raíz de bueno y de utilizar herramientas de inteligencia artificial y behavioral science voy a poder entender el entorno, el contexto al mismo al mismo cliente y con esto voy a poder hacer las intervenciones necesarias para que eh, pueda con esto tener digamos un resultado de incremento de estilo de vida, de incremento de salud, de incremento de adherencia a tratamiento, no por ejemplo y eh, creo que incluso este tipo de tecnologías que están permitiendo tener esta hiperpersonalización hiper lo están usando en otros ámbitos que son súper interesantes, como el tema del de expediente eh, clínico electrónico, ¿no? Donde hoy en día. Eh, Juntamos toda esta información, digamos, del entorno y del contexto del paciente, que es súper valioso para la historia clínica y el médico también tiene mucho más información para tomar decisiones con el paciente, ¿no? Y acá un dato súper interesante que, que también les quería compartir es, en agosto del, del año pasado ya se hizo el primer tratamiento que está diseñado y producido para un paciente específico con un padecimiento específico, ¿no? Entonces, digamos que eh, se llama Milacen, que fue un producto... Desarrollado para un eh, padecimiento neurológico y fue y, y digamos el nombre de, de, de la paciente o del cliente en este caso se llamaba Mila que era una niña y de aquí el nombre de Seno Entonces estamos llegando a este a este grado de hiperpersonalización que bueno para allá es la tendencia y que hay que subirnos. y bueno, aquí es donde también ya entran y se van cruzando las tendencias. no, como la inteligencia artificial, no también nos va a ayudar a simplificar eh, los procesos. en temas de inteligencia artificial eh, y también, eh, obviamente, eso eh, le pega, no, al tema de la personalización y le pega, obviamente, también al tema de eh, cómo generamos experiencias mucho más relevantes. Si eh, nosotros vemos dos vertientes básicamente, por un lado es eh, cómo obtenemos la información contextualizada del usuario para poder crear justamente, como decía Alex recién, modelos de seguimiento del bienestar, de la, en este caso del asegurado, ¿no? Esa es una vertiente, pero también está la otra vertiente que es cuando trabajas desde tus fuentes de datos actuales y... Eh, trabajas en modelos predictivos, ¿no? Que te ayuden, obviamente, a automatizar procesos y sobre todo a, a mejorar procesos internos, como, por ejemplo, reclamos, ¿no? Que creo que ese es el proceso crítico en el cual hoy día eh, no estamos viendo, ¿no? Eh, Tanto el uso y esto es una tendencia. Digo, ahora sí que no lo decimos nosotros, lo dicen todos, ¿no? Cualquier reporte de tendencias en el sector asegurador, este creo que es el tema eh, eh, fundamental cómo utilizamos inteligencia artificial, mejoramos procesos internos y generamos esta satisfacción justo en lo que, digamos, de, de este lado nosotros siempre llamamos el momento de la verdad. Ok, ya te contraté, me fue súper bien, pero ahora tengo que usar el seguro y entonces quiero esa respuesta con base, obviamente, en lo que me está pasando en ese momento, con base en mi dolor, con base en la necesidad, ¿no? Entonces, digo... No voy a decir quién, pero alguien, alguien me contaba alguna vez, me decía: Mira, yo trabajo en una aseguradora y creo que tuve la peor experiencia, además, cuando tuve que ir a hacer eh, todo a la parte del reclamo eh, en un servicio de salud. Entonces, ese es el tema: el tema es eh, eh, por qué tenemos, o sea, por qué eh, no mejorar esta parte del proceso cuando hoy día las herramientas están muchísimo más a disposición. Eh, dentro de estos modelos también, eh, los modelos. Eh, de manera particular, ¿no? Los modelos de machine learning también pueden ayudar eh, muchísimo a esta evaluación que sea mucho más rápida, ¿no? Obviamente, pues eh, con base en los datos, con, eh, podemos generar, eh, digamos, muy, muy orientado a la industria más bien de, de los daños eh, de coches, ¿no? Pero podemos entender el nivel de daño. En el caso de seguros médicos, también podríamos llegar a entender dónde está, eh, sobre todo... Cómo incluso controlar mejor, ¿no? Entre el, el, ¿cómo se llama? el, la evaluación que hace el médico, ¿no? Y lo que se está pidiendo, ¿no? O sea, realmente eso está o no está, y eso también lo puedes prever a través de este tipo de, de métodos, ¿no? Sabemos que el camino no es nada simple. Porque eh, aquí es donde tenemos que integrar eh, herramientas que quizás hoy día no se integran tan fácilmente con los legacies, ¿no? eh, sobre todo en el sector asegurador. Eh, y eh, porque también hay temas de privacidad de datos que hay que cuidar, ¿no? Entonces, sí, sí, no es un tema tan simple, las herramientas están disponibles y vemos que gran parte de las innovaciones que van a surgir de terceros, ¿no? De proveedores, van a ser en este ámbito. Aquí vuelvo, vuelvo a repetir, ¿eh? pues, ¿quién lo usa? Ya, ya obviamente, lo, como mencionábamos, Lemonade, Get Safe, eh, Lemonade usa 18 algoritmos. ¿no? antifraude con base en imágenes y videos ¿no? y puede dar respuesta en minutos. GetSafe eh, utiliza la inteligencia artificial justamente para eh, poder recomendar cuál es el mejor seguro eh, con base en tus necesidades. Eh, Clover, por ejemplo, también, eh, ahí ellos te ayudan a construir el, el historial clínico e identificar esta brecha que hay en el cuidado porque volvemos a lo mismo si estamos entrando en estos nuevos modelos estamos orientándonos mucho más a un modelo preventivo y en algo quizás mucho más sencillo en este caso como se muestra aquí bestow lo que hace es que a partir de seis eh, simples preguntas no podemos eh, comenzar este onboarding pero lo que les decía no es tan o sea podemos generar este onboarding porque tenemos la data atrás que nos avala no eh, justamente el, el tipo de seguro que podemos recomendar. Y este otro caso que es Oscar Insurance este es mucho más eh, un modelo de, de data contextual ¿no? donde, donde, te, donde el poder tomar los datos del usuario de manera continua te permite ir, ir generando esta prevención. Eh, podemos verlo desde diferentes, desde diferentes ámbitos en este caso, eh, te permite analizar, eh, obviamente, si el reclamo que estás eh, eh, metiendo ¿no? eh, tiene relación o no con síntomas incluso que puedes haber detectado ¿no? durante eh, la vida del paciente, entender también cómo esto se relaciona con estudios clínicos ¿no? y, otros de, eh, y otros datos relevantes para los profesionales de la salud. Entonces, la verdad, el, el, la cantidad de usos que puede tener y las mejoras, obviamente, que va a generar, tanto para el usuario como para el negocio son eh, muy grandes, ¿no? Los modelos de recomendación me parece que es como el primer paso, o sea, si queremos decir, bueno, y cuál y, y por dónde podríamos iniciar, los modelos de recomendación me parece que es el primer paso porque eh, nos van a ayudar, obviamente, a, a generar además esta relación con el cliente. Me estás cuidando, estás tratando de entenderme, estás cuidando y estás eh, promoviendo un servicio que sabes que sí que sí necesito y no pagando por algo que no necesito. Bueno, justo también en el tema de salud ahorita que hablábamos de todo el tema de, de, de dispositivos, eh, esta tendencia de Internet of Behavior es es la evolución de Internet of Things, ¿no? O sea, ya tenemos todos estos wearables desde el Apple Watch, desde otro tipo de dispositivos que recolectan información eh, sobre clientes, sobre usuarios, y ahora lo que hacen es, ¿qué tengo? O sea, tengo toda esta información, ahora, ¿qué hago con toda esta información? ¿no? Y a raíz y y igual, ¿no? De Machine Learning, de inteligencia artificial, lo que están haciendo es cruzando capas de, eh, de behavioral. Eh, digamos, conocimiento de, de, de comportamientos ¿no? de, de los usuarios para poder lo que, lo que buscan hacer es cómo empezamos nosotros a cambiar este comportamiento del usuario en diferentes vertientes y objetivos. ¿no? Uno muy fuerte, por, por supuesto, es el tema de salud, cómo, cómo logramos... Que los usuarios empiecen a cambiar el estilo de vida, ¿no? E incluso esto está muy relacionado con el tema de InsurTech, que empiezan a utilizar Internet of Behavior para poder hacer estos cambios de, de comportamiento. Y enfocado a salud, incluso ya hay gobiernos que lo están utilizando ahorita para eh, ayudar a controlar el tema de la pandemia, ¿no? China es un ejemplo que lo hacen a través de reconocimiento facial, pueden detectar. Eh, donde hay concentración de gente, pueden empezar a ver cómo pueden cambiar este comportamiento para evitar la concentración de gente, para que se apeguen, digamos, a esta parte de las normas de, de aislamiento como tal, ¿no? Y otra, otra de, las, eh, de las tendencias que, está, que va a empujar súper fuerte este año, evidentemente, a raíz de la pandemia, es la parte de contactless y self-service, ¿no? Que es una parte que de alguna manera ya venía empujando fuerte, sobre todo el tema de self-service, a raíz de esta tendencia de inmediatez, ¿no? De ahora buscamos que las cosas sean más rápido, que sean inmediatas, obtener resultados, ¿no? Un poco también lo que hablaba Angie de, de voy por lo que quiero y, y no por otros temas de los que me hablan. Y. Eh, aquí es un ejemplo súper interesante, se llama Kiosk, que es una empresa que desarrolla estos, estos kioscos eh, virtuales, ¿no? que son además kioscos que están que se activan digamos a través de voz que es otra de las tendencias muy importantes que vienen entonces tú activas el kiosco, el kiosco a través de voz y puedes tener diferentes servicios no hoy cómo lo están usando lo están usando para todo el tema de monitoreo de covid eh, tú entras te puede leer te pones enfrente del kiosco lo activas y te puede leer eh, los síntomas y te puede medir también eh, la, perdón la, te mide eh, respiración oxigenación y también te mide eh, temperatura pero también lo están usando Utilizando, lo están llevando también a puntos de eh, medicina de emergencia o servicios de salud de emergencia, donde puedes tener tu acceso a recomendaciones de emergencia en algún punto, incluso lo están utilizando también para temas de prevención de suicidio, ¿no? Donde tengas tu eh, acceso a en ese momento, digamos, crítico, crítico del usuario, pueda tener acceso a, a servicios de apoyo como tal. Y bueno, un poco de, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? La, las tendencias no están separadas, están una dentro de otra, ¿no? Y esto es eh, justo lo que hablábamos de cómo ayudamos a, cómo estas dos industrias se empiezan a unir, ¿no? Eh, por ejemplo, en este caso, eh, DOBI eh, no solo eh, busca asegurar eh, el, el hogar de sus clientes, sino que redefinir cuál es la experiencia que hay en torno al seguro. Y para esto obviamente utiliza también eh, funcionalidades que eh, ayudan a evitar accidentes. Entonces volvemos a lo mismo. No solo quiero eh, protegerte, también quiero prever. Y para prever y mitigar, digamos, parte del daño es donde se producen eh, muchas de las sinergias que hay entre los diferentes... Eh, Actores, ¿no? Del ecosistema. Eh, otro de los temas, si quieres pasamos a, a, la, a la otra, este, Alex, porque creo que justamente este es el, el tema eh, más interesante, es cómo además mezclamos, o sea, aquí hay varias, varias mezclas, la mezcla del de dispositivo, ¿no? Cómo cada vez integramos más todos los dispositivos que tenemos a la mano, desde celulares, eh, bueno, en este caso eh, lo hace a través de sensores, ¿no? Para la detección de filtraciones de agua, de humo, de monóxido de carbono. Eh, y obviamente, esto, cómo va ayudando a generar una data que eh, te ayuda en la prevención. Entonces, en esta parte, sobre todo, de cuáles son estos servicios de valor agregado que podemos dar a nuestros usuarios en el sector asegurador, eh, hay, hay varias insurtech que obviamente ya lo están integrando. Están todos los temas de bienestar per se, ¿no? Ya no estamos hablando de, ni siquiera de solo telemedicina o solo de gastos eh, médicos eh, menores, sino que estamos hablando del tema de nutrición, estamos hablando incluso del tema de apoyo psicológico. Eh, estaba viendo que, si no me equivoco, es eh, Sofía, quien también ya integra parte de este tema en su oferta de valor. Entonces, ahí es donde vemos que... Eh, existe esta sinergia y esta eh, gran oportunidad ¿no? para eh, tanto InsurTech, HealthTech, Healthcare y cómo, y cómo esto se mete ¿no? también dentro de las industrias que son más tradicionales. ¿no? En el sector salud, digamos, no solo se va a ver beneficiado de lo que, de lo de, de lo que Healthcare pueda hacer, sino que también de eh, cómo estas otras herramientas ayudan a. Eh, generar una mejor experiencia, pero también una mayor adopción de muchos de los servicios que antes eh, no se usaban y bueno entrando eh, a esta parte pero más a salud viene viene esta tendencia de crecimiento envejecimiento y etapa terminal o el, o el end to life y la realidad es que la la pirámide poblacional se está invirtiendo y cada vez eh, tenemos más adultos mayores en la población no entonces esta tendencia va a empezar a ver al adulto eh, como como un como un cliente como un usuario buscando prevención y buscando que eh, Retarde o no desarrolla enfermedades mismas de, de la vejez, ¿no? Y lo hace, digo, hay, hay aquí hay muchísimos casos, incluso gobiernos están invirtiendo en esto, ¿no? Como lo es Israel, pero por ejemplo, aquí les pongo tres ejemplos específicos, ¿no? EcoCare, que es igual, una empresa que a través de dispositivos de Internet of Things y un poco lo que platicaba, Platicaba Angie, puede detectar el estado de, de una persona, ¿no? Desde caídas, desde estado de ánimo, desde tema de toma de medicamentos, etcétera, para que uno tenga independencia a esta persona de la tercera edad y con esto evitemos incluso temas de, de, de depresión. Pero por otro lado, tengas herramientas incluso de eh, cómo trabajamos la memoria, cómo hacemos que no se pierdan capacidades cognitivas, ¿no? Y por otro lado, otro tema súper interesante con, con, con Vitalytics es cómo hacemos una comunidad donde el adulto mayor es una parte todavía de esta comunidad productiva y no lo tenemos ya visualizado como, digamos, eh, como el end to life, ¿no? Como la última parte, como tal. Y, eh, y el otro, el, digamos, la otra tendencia que, que a mí me sorprende mucho eh, y que está muy también muy digamos muy eh, apalancada sobre el tema de inteligencia artificial, machine learning, todo el tema de behavioral y demás es esta es esta no que es el predictor y modificador de desenlace de enfermedades es cómo, cómo hoy a raíz de, eh, de aplicar algoritmos de inteligencia artificial y modelos predictivos podemos empezar a ver o podemos empezar a entender cómo me afecta mi estilo de vida hoy y cómo puedo incluso llegar a desarrollar alguna enfermedad si no lo cambio no entonces esto está increíble porque hoy en día te hace ver cuál es, eh, cuál es tu estilo de vida y cuáles son las consecuencias de tu estilo de vida, ¿no? Entonces, enfermedades que son bastante costosas eh, a nivel gobierno y a nivel privado, como lo son diabetes, ¿no? Aquí puedes empezar a tener ya un cambio como tal del estilo de vida y de la enfermedad eh, como tal a, a prevenir, desarrollarla. Uh -huh. Sí, creo que, bueno, eh, en esta parte de insights finales, digo, eh, eh, tenemos grandes textos aquí, obviamente como vamos a compartir la presentación, no queremos este, sesgarlos, pero vemos básicamente que hay tres grandes retos que tenemos, que digamos que en, en resumen, uno es fidelizar, cómo hacemos que nuestros usuarios sean mucho más fieles a nuestro servicio en un ámbito o en el otro. El otro eh, orientado obviamente a la innovación y a mejorar las experiencias. Ya no solo pensar en estas experiencias que son obviamente visuales, justamente en todos los temas de tercera edad o de algunos tipos de discapacidad, las experiencias de voz se vuelven muchísimo más relevantes. Hay que trabajar mucho más en generar, en, en generar y en adoptar ¿no? las experiencias de voz, cómo diseñamos y creamos estas experiencias eh, con los asistentes, con lo que ya tenemos a la mano también. Eh, obviamente nuestros teléfonos este, son el primer asistente de voz que, que tenemos y hay veces en que no hemos desarrollado no incluso todo lo que hablábamos de onboarding no debiera ser muchísimo más ágil todos los temas de reclamos debieran ser mucho más ágiles a través de estas herramientas eh, y por otro la necesidad de la mayor colaboración justamente creemos que este componente tech no que tienen ambas industrias tiene que generar una mayor colaboración porque es ahí donde eh, la industria, digamos, tradicional está, eh, si bien está avanzando, no está avanzando al paso, ¿no? Que quizás eh, un usuario estaría esperando, o al menos, incluso lo que vemos, lamentablemente, muchas de estas tendencias, digamos, las vemos en otros países, y, y entendemos que hay muchas barreras en, en México, ¿no? Para poder desarrollarlas. entonces, justamente en esta parte final, lo que quisiéramos es si nos pueden compartir un poco eh, sus opiniones o inclusive sus puntos de vista acerca de eh, estas barreras o qué elementos creen ustedes que necesitamos como industria no empezar a mover para ir atendiendo estos temas. sí, y justo, y justo bueno del, del lado de salud no viene también igual la parte de fidelizar o la parte de hiperpersonalizar tanto tratamientos eh, como estilos de vida a través de inteligencia artificial. Otra muy importante es la parte de inteligencia artificial, cómo la empezamos ya a meter en todo el ecosistema y por todo el ecosistema, digo, me refiero desde servicios de salud, desde la industria farmacéutica eh, y cómo empezamos a centralizar todos estos servicios y todos estos productos con el cliente en el centro, con el usuario en el centro, ¿no? Que es, es algo que, que igual, ¿no? Eh, comentamos y, y se escucha y se dice y se habla mucho de un término que es patient centricity, pero que la, la realidad es, hoy en día no está centralizado la experiencia eh, como tal en el usuario, ¿no? Y también la parte de, eh, la parte de voz que se vuelve también súper importante en el tema de service, de, de contactless, pero también la parte de cómo empezamos a tener ya... A, al cliente en todo su proceso de vida, ¿no? ¿Cómo empezamos a influir en el comportamiento a través de Internet of Behavior, en todo, en todo este ciclo de vida, para que evidentemente lo que buscamos es cómo tenemos un mejor estilo de vida, cómo tenemos mejor salud y por supuesto también cómo esto repercute en el sector asegurador y en el sector salud, ¿no? Donde se abren incluso nichos nuevos y donde podemos tener nuevas oportunidades como, como tal. Entonces, ahora sí, nos gustaría eh, escucharlos a ustedes, nos, escuchar, nos escu eh, gustaría escuchar sus preguntas. Sí, Alex, Angélica, muchas gracias por compartir toda esta información, seguramente sumará bastante valor para la audiencia. Y Hugo Pulido nos pregunta si existe alguna app en México similar a las que presentaron. Eh, un poco las que mencionábamos, ¿no? En torno a. En el tema asegurador, veíamos que Bruno, por ejemplo, parecido a GetSafe, intenta eh, tra eh, trabajar justamente en este tema de personalizar la oferta, ¿no? ¿Cuál es el seguro que te recomiendo con base en tus necesidades y la diversidad de productos que tienen, ¿no? Ellos tienen eh, no solo seguros eh, de salud, también tienen incluso estos seguros de. Eh, Digamos de, digamos, de tiempo libre, ¿no? Digamos, todas las cosas que te pueden pasar, un accidente que te puede pasar en tu tiempo libre, si eres ciclista, ¿no? Este, ahí vemos una, una que, que está un poco más cercana. En el tema del de onboarding, eh, lo, lo que hablábamos en temas de onboarding, la mayoría de las... Eh, de las eh, aplicaciones de Insurtech, vemos que, que ya atienden obviamente a estos temas, ¿no? Eh, nosotros hemos visto a Mango y a Yoko y eh, trabajan o al menos atienden a esta tendencia de eh, cómo generar un primer paso muchísimo más simple en la cotización de un producto de salud. Sí, y del lado de, del lado de salud, eh, algunas de las que presenté incluso son, son mexicanas, eh, como Doc.com, este, entre otras, pero sí mucho, muchas de las de las aplicaciones o la tecnología que hablamos desde Journeys, desde la parte de, de signos vitales, son, son extranjeras. Eh, y bueno, sí se están haciendo esfuerzos evidentemente porque por haya iniciativas y sobre todo que, and, que haya emprendedurismo en este sentido de desarrollo, de innovación y de tecnología y que creo que eso es eh, digo, es algo que, que, que ambas asoci asociaciones están empujando empujando fuertemente ¿no? desde el tema, digamos, desde el tema gubernamental, compliance, la parte de desarrollo la parte de, de, innovación, de innovación como tal y también lo que, lo que hay muchos son eh, empresas mexicanas que están trabajando trayendo este tipo de tecnología y de innovación para poder desarrollar el mercado mexicano. Entonces, creo que juntando todas las, digamos, juntando todos los jugadores y, y juntando el ecosistema, no creo que tardemos mucho en empezar a ver, eh, digamos, iniciativas o tecnologías impulsadas por, por, eh, por mexicanos y que estén en México como tal. Buenísimo. Muchas gracias, Alejandro y Angélica. Eh, por acá tenemos otra pregunta de Mario Aguillón eh, que dice lo siguiente. ¿Cuál es su punto de vista acerca de los social determinants of health? Creo que es un punto en el que de forma natural pueden conjugarse muy bien las health tech, issue tech y también los incumbents de la industria. Sí, y es súper interesante esta parte. Eh, justo estaba, estaba teniendo una, una conversación el otro día eh, con, con una directora que hablaba justamente... De... El tema, de que el tema, el tema de salud y el tema de adherencia y el tema de engagement es un tema más cultural que un tema tecnológico, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante eh, y muchas de estas tendencias están buscando un por un lado humanizar y por otro lado cambiar comportamientos y este tema del comportamiento eh, empieza también o toma por supuesto en consideración temas culturales donde incluso este tema cultural eh, hay que bajarlo a, a un nivel de, de país, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos y empezamos, digo, para empezar a unir un poco los puntos, si hablamos de los journeys, que, te, que digamos es un primer paso que te permite conocer al usuario, eh, incluso eh, hay que bajar el journey a nivel, a nivel país para poder entender la cultura y toda la parte eh, que esto influye o que, que, que digamos que influye, pues ahora sí, en el journey como tal. Sí, justamente, ¿no? El tema del factor social. Y, y creo que aquí también hay que agregar el tema y que creo que ahí es donde viene gran parte de, de, la, de la responsabilidad social ¿no? que tenemos alrededor eh, de, de este tipo de, de iniciativas, es cómo ayudamos a la población que tiene menos acceso ¿no? a, ciertos, a ciertos elementos de cuidado, ¿no? A que ayude a cuidarse, ¿no? Entonces, sí, me parece que evidentemente esto debiera ser un tema mucho mayor y, y obviamente tratarlo a nivel eh, salud pública, ¿no? Sería un tema muy importante porque volvemos a lo mismo y hoy día lo sabemos. Si bien la gran mayoría de la población no tiene acceso a un celular de gama alta ya tiene acceso a un, te un teléfono llamado inteligente, ¿no? aunque no sea de la gama más alta. Entonces eso también, perdón, y eso también es un tema muy muy importante porque justamente cuando diseñamos, cuando diseñamos este tipo de productos, esos son temas que tenemos que tener en consideración. Eh, muchas veces ese diseño tan bonito y tan atractivo que vemos en algunos no es compatible, ¿no? con muchos de estos dispositivos. Entonces eh, también hay que quitar un poco esta idea eh, estética solamente. Del diseño que tiene que tener la tecnología y obviamente atender a esta parte de, de la realidad ¿no? del entorno social, ¿no? Dónde lo ocupa, cómo lo ocupa, la gente tiene datos, no tiene datos, cuándo accede a los datos. Entonces, si tengo que meter información relevante para, para el diagnóstico o para el seguimiento, ¿no? Cuándo es el mejor momento. Entonces, sí, efectivamente, to, todo el contexto social. Eh, es un tema muy importante a considerar. Normalmente, y, y, y por obvias razones, muchas de estas aplicaciones eh, están hechas para pensando en una persona que incluso ya tiene un seguro o ya tiene acceso ¿no? a cierto tipo de instrumentos. Eh, es más bien por temas de desarrollo y obviamente eh, porque es la gente que está dispuesta primero a pagar pero qué pasa obviamente con ese segmento de la población que no lo puede pagar y que debiera ser parte eh, de los temas de salud pública, que creo que hoy día estamos muy, muy lejos. Sí, y justo sumando un poco a lo que mencionaba Sanji, eh, incluso en el tema de salud y el desarrollo de plataformas. Eh, yo creo que este 2020 eh, gobierno se va a empezar a meter mucho más fuerte si bien hoy en día en instituciones de gobierno existen ya sistemas de telemedicina o sistemas incluso donde equipos médicos pueden intercambiar opiniones creo que ahora sí está eh, está la necesidad de empezar a desarrollar hacia 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 el cliente hacia el usuario y bien mencionabas no creo que hay que también pensar en el usuario en el tipo incluso de celular que tiene y, y cómo desarrollas para para ellos bajando o personalizando el, el desarrollo para que pueda permear y que pueda llegar y pueda generar un impacto y lograr el objetivo del desarrollo como tal. Bien, eh, también tenemos una pregunta. ¿Cuál es el proceso más común de la ruptura de venta de un proceso de contratación digital de servicios de salud? ¿En qué punto? ¿En qué punto del journey es donde la gente se va? Esa es básicamente la pregunta. Mm. Pues mira, yo te diría que eh, de lo que hemos analizado, y este es un tema que también me parece bien interesante, y es eh, la gente se va cuando no tiene una respuesta. <laughs> o sea, cuando tú me estás pidiendo más datos de lo, que, de lo que tú me estás regresando, la gente se va. Porque evidentemente es muy fácil empezar a, a colocar eh, los datos básicos, ¿no? Este, género, edad, ¿no? peso. Pero cuando ya me preguntas, dame tu dato para contactarte tú vas a decir no por qué primero dame tú <laughs> dime tú cuánto me va a costar y yo te doy mis datos entonces ese es, ese es un punto que obviamente en los journeys hay que hay que crear existe esta esta idea o alguien dijo alguna vez que esto era como una buena práctica no de bueno pero siempre ten los datos del usuario no 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 el tema es dame algo a cambio entonces el usuario en ese sentido también es muy exigente eh, ¿Quieres mis datos? Perfecto. Dime qué tienes para mí y yo veo si te doy mis datos. ¿no? Entonces, si los datos es lo más valioso que necesitamos para contactar, tenemos que generar un proceso en el cual entendamos cuáles son, eh, cuál es el objetivo del usuario. Y si el usuario es eh, cotizar, saber cuánto me va a costar y cuáles son los beneficios que voy a obtener, eso es lo que tenemos que hacer. Y hablando, hablando de salud igual, eh, y como mencionaban, y es súper interesante este journey del de, de usuario eh, porque existen muchas plataformas que tienen dropouts del 100% a los meses de, de lanzarla, ¿no? O, o que en el piloto, en el, en el MVP... Funcionó bien, pero cuando lo lanzas a escala, tienes, puedes, eh, puedes tener un dropout bastante importante. Y mucho es este tema que platicaba Angie de los datos, que tiene que ver mucho con el onboarding, cómo haces el onboarding, cómo haces todo el tema de UX, eh, cómo le hablas y cómo logras que, que vaya pasando por esta parte. Y otro, otro punto súper importante en este tipo de, de aplicaciones es la automatización. Mientras la, más logres automatizar, eh, por supuesto es mucho más fluido el proceso y tiene menos puntos de... Fricción el, el usuario, y con esto logras tener engagement mucho más altos. De acuerdo, muchas gracias, Alex y Angie. Eh, por acá hay otra pregunta de Andrés Sierra que dice: Ya bastante directa, ¿cuál es el top 5 insurtex que tienes que seguir a nivel Latinoamérica? Oh, no, 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 eso está muy comprometedor. Es, esas se las dejo a ustedes, Alfredo. Eso está muy comprometedor. Sí, sí. No, no, a ver, pero creo que en general este, la industria, a ver, yo no sé si son las top 5 eh, InsurTech, porque volvemos a lo mismo: el dinamismo y la cantidad de escenarios que ves en InsurTech. Eh, hace difícil esa elección, ¿no? O sea, si tú te metes justo a, a los miembros de la asociación, vas a ver que eh, no todos atienden a resolver el mismo problema, ¿no? Entonces, todos están tratando de resolver un problema en particular en esta cadena de valor. Entonces, sí creo que hay que aprender eh, muchísimo de cada uno de ellos y cómo van a ir escalando, porque cada uno está atendiendo un tema eh, particular. Totalmente de acuerdo, Angie. Totalmente de acuerdo. Bien, este López Isaac, Isaac López eh, pregunta, en materia de tratamiento de datos, ¿existe alguna entidad u organismo que defina buenas prácticas o estándares para la industria InsurTech o HealthTech? ¿O son las asociaciones quienes las agrupan las encargadas de definirlas? En la parte como tal de salud sí está bastante regulado, eh, bastante regulado yo te diría, y aquí entran, eh, digamos, eh, yo lo pondría en tres niveles, ¿no? Está primero el compliance interno eh, que está normalmente regido por eh, COFEPRIS en México, por FDA, ¿no? Digamos que es como, como la entidad máxima que también tiene, no solo hace un tema de medicamentos o de aprobación de medicamentos, sino que también hace todo un tema de manejo de información y pone estándares para el manejo de información. Y digamos que en tema de manejo de data para salud, eh, hablando específico del usuario, tenemos, digamos, el certificado o máximo que es, que es HIPAA, ¿no? Que es este es, es este certificado que, 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 emite, que emiten, donde justamente tú le das el trato de los datos correctos para los usuarios, donde no puedes tener datos identificables y donde no puedas relacionar tú, eh, digamos, eh, a una persona con una enfermedad y con un tratamiento, ¿no? Digamos que de la parte de salud es, 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 va por ahí esta, esta parte de compliance de datos. Sí, eh, a, a nivel más bien eh, de la industria aseguradora, si bien no, digamos no está tan restringido, el tema es siempre el tema de privacidad, ¿no? Entonces recuerden también que es el año cookies, ya no vamos a tener que empezar a dejar las cookies, entonces eso también. Genera problemas en la adopción, ¿no? Y obviamente eh, ese es un tema que le va a pegar a la industria, sobre todo, porque, eh, y eso también justamente lo veíamos en el estudio anterior que hicimos de seguros de gastos médicos y donde incluimos a un par de InsurTech. El tema es este: el tema es que puedes generar una mejor experiencia, ¿no? De onboarding, de cotización, etcétera, pero. La adopción, que es esta primera parte del funnel donde te haces conocido, requiere de una gran inversión, una gran eh, eh, inversión en publicidad. Ahí obviamente las aseguradoras, ¿no? En temas de SEO están mejor posicionadas, ¿no? Obvia, por obvias razones, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde efectivamente sí, sí nos va a pegar y, y pues hay que darle la vuelta a este tema porque ya no van a poder utilizar. Gracias. Bien, eh, como último comentario, Luis Montesinos habla específicamente que la Secretaría de Salud de Morelos dan servicio de teleconsulta sin costo. Y curioso porque también es como un, un efecto de la colaboración entre gobierno con la Sinsurtec, perdón, en el comercial, pero de este tengo mucho contexto porque es un servicio que, que provee WeCompany. Entonces, ha detonado como nuevos hábitos, ¿no? Por ejemplo, ha logrado más de 10.000 teleasistencias. Eso también marca, marca bastante que sí hay un nuevo cambio de hábitos y que también se le está dando la oportunidad a adoptar estas nuevas tecnologías. No se dice que va a ser el reemplazo de, del médico ni nada por el estilo, pero en momentos tan críticos donde, donde tenemos que estar confinados y donde tenemos que tener esa tolerancia a no atender eh, enfermedades de, de primer nivel, poder dejar las verdaderas urgencias a, una, a un estado físico de atención, ¿no? Entonces, bastante interesante eso, y también López, Isaac López, como abogado, como abogado a veces siente que la ley no es suficiente, toca a la industria corregirse a sí misma, y bueno, pues sí, definitivamente, sería un error primero regular y luego innovar, imagínense dónde estaríamos, pero afortunadamente no sucede así. Eh, no sé si desean agregar algo Alejandro, Angélica o Alfredo. No, no, que... solo no. agradecer, agradecer obviamente el espacio. Este, la verdad es que siempre es bueno tener estas pláticas, conocer obviamente lo que, lo que para los asistentes es importante para seguir avanzando en, en estos temas. ¿no? Mil gracias eh, y fascinados ¿no? de compartir también todo lo que estamos nosotros eh, generando a nivel de reportes, ¿no? Para eh, ayudar, obviamente, a esta discusión. Sí, muchísimas gracias eh, a todos por su tiempo. Digo, un, un placer eh, participar con ustedes y platicar con ustedes de, de estas tendencias y cómo ejecutarlas. Y bueno, también digo, les abrimos eh, nuestros correos. Si quieren o tienen alguna duda, quieren profundizar sobre algún tema, con todo gusto nos pueden contactar y, y nosotros encantados. Eh, muchas gracias, Alex y Angie, por su por su tiempo y muchas gracias a todos por lo que se conectaron en este espacio. Gracias en nombre de la asociación Heltec México, en nombre de la asociación Insurtech México y de Multiplica, agradecemos haberse tomado el tiempo para poder presenciar este, todo este conocimiento que nuestros speakers trajeron exclusivamente para este primer evento de Insight Summit México. Les recordamos que se estará haciendo nuevamente. El tercer miércoles de cada mes, con diferentes temas y ediciones, el siguiente estará dedicado también a salud y seguros. Tenemos invitado al encargado de los sistemas de centralización de información en la asociación Heltec y de parte de la asociación Insurtec. La AMIS también viene con un speaker bastante interesante relacionado a los puntos de vista y perspectivas del COVID. Entonces, con esto concluimos. Muchas gracias a todos por su participación.